Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Felices porque estamos saliendo a través de la señal de Sur Medios para toda Mendoza, Argentina, al otro lado de la cordillera. Y además estamos con nuestros amigos de Cultura Online y también con nuestros amigos de Frecuencia 7. Nuestra invitada es de lujo, es de acá, del Valle de la Concagua. Eh, fue buena hora. Hoy es Core actualmente. Vamos a hablar de qué, qué significa ser Core, ¿eh? consejera regional. De esto y más con nuestra querida amiga personal, digo yo, nos conocemos hace muchos años, María Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Gracias buenas noches. por invitarme a tu programa. Y qué rico poder hablar de las cosas más personales. Sí, de, de las cosas sencillas de la exacto, vida. Exacto. Sí. Lo que uno representa, lo que uno siente, de los afectos. Y tantas cosas que en realidad van más allá del cargo que uno puede ocupar, sino que es lo que es uno en esencia. Qué bueno, porque de repente la gente, bueno, ya, ya está sintonizando gente a esta hora. Está diciendo, ah, pero yo ya la he visto, yo ya ella lo vi, ella fue gobernadora, ella ah, es consejera, pero bueno, está bien, ahí como que te, te ponen esa carátula. Pero eh, detrás de este cargo, de este rango, hay una persona, ¿cierto? Eh, María Victoria nos gustaría conocer un poco, por ejemplo, cómo... ¿Cómo llegas al Valle de la Concagua? Bueno, la verdad que llegué muy joven al Valle de la Concagua. Estaba terminando de estudiar trabajo social y me casé en mi primera vuelta matrimonial. Eh, muy joven. Muy joven, muy joven. pasado los 20 años. Y la verdad es que eh, en, esa, en ese matrimonio tuve tres hijos. Pero también viví, puede haber sido algo negativo terminar una relación de matrimonio con tres hijos, pero fue muy positivo haber llegado a este valle y haberme quedado acá, porque en realidad empecé a ejercer como trabajadora social y fui como amando todos los rincones de nuestro valle, digamos. Eh, las comunas rinconadas, San Esteban, claro conozco pero hasta el último rincón y muchas personas entonces la verdad que también fue importante en los primeros tiempos cuando quedé sola con los tres hijos ese momento de que el trabajo social no solo me permitió tener un sustento sino que me permitió ser parte de la historia de vida de tantas personas que me permitió ir haciendo como un tejido social en los afectos Quedar bueno. en el corazón de la gente. Qué bonito. Oye, porque claro, viene cierto ya con tres, joven, mamá joven, tres hijos. Claro, uno se dedica mucho a los hijos y, todo, y al matrimonio también, por las cosas como son. Pero cuando viene esta etapa de, de, de separación, también eh, hay un tiempo para ti también, para reencontrarte contigo, con tus inquietudes, con tus ganas de hacer cosas, con tus ganas de, ser, de servir y ejercer en lo que estudiaste. Claro, también me dio libertades, por ejemplo, estudiar, especializarme, hacer postítulos, posgrado, y también lo más importante de todo es que a veces las cosas que uno no planifica son las más hermosas que te pasan. Porque conocí a Mario cuando él también estaba separado con una hija, yo tenía tres hijos, nos juntamos y juntos eh, construimos una familia ensamblada, que tuvimos las, digamos, la, la bendición, será. la dicha de que todos nuestros hijos se quieran. Eh, son hermanos de, de corazón, de amor, y que tuvimos un hijo en común, que es el marito chico, que nos ha dado muchas alegrías y además fue el que fusionó a esta familia ensamblada porque es querido por todos sus hermanos. En total, nosotros yo tenía tres hijos, Mario tenía una hija a la que yo adoro, en realidad yo no tengo ninguna diferencia con los hijos que tuve biológicamente Ajá. y esta hija del corazón que me regaló la vida. Y, y pudimos construir esta familia. Y el marito que, es chico. Y el marito es chico. Claro, y el marito es chico, que ya tiene 24 años. Y la verdad que, bueno, él estudia medicina, todavía está estudiando. Eh, nuestra hija eh, estudia, oh, perdón, ella es eh, ingeniero agrónomo. El otro hijo es ingeniero. Y tengo una rama artística también, porque una hija es actriz, mi hija mayor. Yeah. Y la otra estudió diseño. Y trabaja en toda el área artística, hace murales, ilustra libros, hace talleres de arte, y en este momento está viviendo en Bacalar, que es un, digamos, un, un pueblo que queda en la Riviera Maya, como a cinco horas de Cancún, y ella vive como en un paraíso. Wow. <laughs> el lugar se llama la Laguna de los Siete Colores. Así que está ah. pero fascinada en ese lugar y también construyendo más que nada sus sueños tú sabes que cada hijo va por un camino claro que sí y yo creo que así como algunos hijos trabajan para que les vaya bien en la vida yo creo que ella el camino de ella es ser feliz y sí. ahora esperamos que regrese ahora en diciembre que pueda ver qué va a hacer si se queda si se va de nuevo pero o en... que si se va por último que te invite de vacaciones claro si ¿Ah? no si nos invita y lo otro es que todos los hijos nos han dado alegría tenemos cinco nietos en total, el menor va a cumplir cuatro años. Y lo, los hijos tampoco pierden el tiempo. No, Aparte tenemos, de estudiar también en haciendo familia. Tenemos cinco nietos, el menor eh, tiene, el menor tiene, va a cumplir cuatro años, la mayor tiene 18 años, está en la universidad, y las otras dos chiquititas están un, en primero básico, una tiene seis, la otra siete años, y un chicoco que tiene 12 años, que es de mi hija que está en México que ahora está con su papá en Concon. Oye, qué maravillosa historia. Para quienes escucharon recién el nombre de mi esposo Mario, estamos hablando de Mario Méndez Allende, que estuvo hace un par de capítulos con nosotros, médico veterinario, eh, concejal de la ciudad de los Andes, y también eh, encargado de Sereni, de acá del, del claro. Valle. Él es ahora autoridad sanitaria, que de él depende eh, las oficinas de San Felipe y de los Andes. Buenísimo, buenísimo. Oye, eh, eh, María Victoria, cuéntame un poco cómo nace esto de. de bueno, tú ya estudiaste. Trabajo asiste, social. Trabajo social, claro. Y ahí uno se va empapando claro. de la realidad, de los lugares donde uno está trabajando. Yo viviendo. estudié en la Universidad Católica de Valparaíso. Uh -huh y la verdad que todavía me junto con mis compañeros de universidad la verdad se sí. juntan una vez al año cosas claro así? hace poco estuvimos porque hay algunos que viven en otros países eh, otros no termina digamos otros no terminaron la carrera y, y se estudiaron pedagogía pero nos juntamos somos alrededor como entre 18 y 20 Oye, pero compañeras, una no despreciable. No, que nos juntamos y en realidad nos da risa porque cuando nos juntamos nos acordamos de los gritos de la universidad, eh, de las actividades que hacíamos, de las bromas, de todo eso. Sí, en realidad yo creo que eh, también el trabajo social a mí me ha dado muchas alegrías porque yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, eh, mamá, a mí me pagan por algo que yo haría feliz, porque en realidad me, en la, es una carrera que no te da recursos económicos, no es para hacerse rico, claro. pero la verdad que las satisfacciones que te da de poder ser parte de la historia de vida de tanta gente, de poder dar una mano a alguien cuando lo necesita, a veces, por ejemplo, eh, ese momento en que tú tienes la oportunidad de ser importante para una persona, una o ayudarlo a obtener una casa en un momento de aflicción de salud, poder hacer las gestiones, ayudarlo, sí. acompañarlo a los niños cuando estudian y no tienen los medios, hacer miles de informes sociales para conseguir las becas y lograr que sean grandes profesionales es un logro que te va haciendo muy feliz y te va construyendo como persona. Eh, tal vez incluso más importante por dentro que por fuera, sí. porque albergas en tu corazón eh, el sentimientos, cariño el cariño. Sí. Y, y yo creo que, mira, más que nada a mí lo que me ha dado la vida es el cariño de la gente. Yo me siento regalada con eso. María Victoria, está todo muy entretenido, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Pero primero vamos a hablarles de este nuevo modelo de zapatilla de la familia Adida que está en todas las tiendas de Casani del Gran Valle de la Concagua. Continuamos con otros sponsor. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las bajas temperaturas en invierno y las altas en verano. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, somos Fagalde, Ingeniería en Climatización. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en horarios habituales. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. La RUCA Restaurant. El gran sabor del Valle de la Concagua, abierto de martes a domingos de 12 a 19 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La ruca, tradición y sabor familiar. Ontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente con todas las prestaciones, manteniendo además todos los protocolos sanitarios. Están apareciendo en pantalla las direcciones de San Felipe y Los Andes para que agendes tu hora de atención. Recuerda, somos Borgel y Toledo. Porque además pasa algo, eh, sobre todo con la gente que viaja, me dice, oye, tanto que viaja, tanto que... Oye, es que la, la plata, y claro, la plata pasa por las manos. El, el sueldo el sueldo quizás tuyo ya es como un tercer plano, pero lo, lo lindo son los recuerdos vividos eh, con lo que te dio quizás ese dinero o ese puesto. Sí. Ese puesto de... Esa oportunidad sí. de ser significativo para alguien en algún momento de la vida. Y yo creo que eso no se paga con nada. Oye, me imagino que tu relación con Dios debe ser muy buena. Sí, sí. yo soy de fe, eh, tengo mucha fe en Dios y la verdad que también eh, eso eh, me hace sentir porque el hecho de ser feliz en la vida uno lo tiene que agradecer. Y yo agradezco a Dios que me quiera y que me dé oportunidades lindas para ser feliz, para acompañar. Y, y eso no me quita de tener ideales porque eh, en realidad, al contrario, fortalece mi corazón. Y mi sentido social, solidario, también se fortalece al tener fe y creer y ser, digamos, eh, tener presente eh, que hay un ser superior en nuestra existencia que nos permite superar los momentos difíciles, nos da una mano cuando uno está afligido. Como dicen, Dios aprieta, pero no ahoga. Claro. Que uno siente que cuando ya no da más, vienen las bendiciones. También dice que Dios por ahí pone, pone una carga sobre tus hombros no superior a la que puedas soportar. Entonces, Exacto. por ahí va la cosa. Sí, yo creo que uno en la vida, todo nos pasa porque tenemos momentos buenos, momentos sí. malos. Pero uno como que es tan habiloso en su interior que tú te quedas con lo bueno. Y lo malo lo echas al saco nomás. Porque... Al saco, sí, al saco roto. <laughs> Eso. Qué bien, qué bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que te marcó en un comienzo cuando tú empiezas? A tener esta, esta cercanía con la gente y a ocupar cargos dentro de la ciudad de Los Andes? Mira, lo primero, uh -huh. lo, lo primero que me ocurrió fue que cuando yo era joven, adolescente. No te metí al piso, está no. bastante joven todavía. No, 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 pero yo era joven, joven. Una Estaba niña. en el colegio, claro. Eh, pertenecía a un grupo juvenil eh, que, por esas curiosidades de la vida, es el padre Roberto que está en Calle Larga el que dirigía ese grupo juvenil. Entonces eso era en Santiago, en La Reina. Y resulta que yo en ese grupo juvenil eh, salíamos con el padre cuando llovía, cuando había inundaciones, salíamos a ayudar a la gente, uh -huh. así como voluntario. Desinteresadamente. Desinteresadamente. Uh -huh. Y yo quedé muy, muy marcada porque la verdad es que en mi vida personal... Yo nunca viví la pobreza ni las necesidades. Mi papá trabajaba bien, no nos faltaba nada. Como las que te tocó eh, ver, digamos. Claro, y, y vi, vi esa inequidad que existe entre las personas que tienen que, por ejemplo, en ese tiempo, en el barro, casas con pisos de tierra, todas inundadas, guaguas sin zapatos, con frío, con las patitas moradas. Entonces yo sentía ahí que, como que uno tenía que, por lo menos para mí, fue el momento de decidir yo quiero estudiar trabajo social. Y de hecho lo escribí en, cuando estaba en segundo medio, que quería ser trabajadora social y... Ah, ya estabas mentalizada sí, ah, sí. a esa temprana edad. Sí, y yo ahí no entendía mucho lo que era, pero yo por ejemplo me acuerdo que tuve que escribir algo y escribía que en realidad yo quería aportar sobre todo a los niños, a las niñas, eh, poder contribuir a que esas inequidades no fueran tan marcadas como... Lo que siguen siendo en realidad, porque también hay inequidades ahora. Pero yo me comprometí eh, a dedicar mi vida al trabajo social. Y no me arrepiento para nada, porque he sido inmensamente feliz ejerciendo esta profesión. Y rabias, se te nota, sí. se te nota. Oye, y, y cuando tú estabas ya en segundo medio, me enteré de que querías estudiar. Eh, trabajo social. ¿Ya dentro de, de la familia, papá, mamá, una tía, ella había estudiado esa carrera? ¿O tú eras la primera que estaba marcando la diferencia e inclinándose por ese camino? Yo era la primera. Sí. Mi papá, bueno, mi papá era español. Mi papá llegó con su papá, porque mi papá era un niño, en el barco que trajo Pablo Neruda en el Winnipeg, a Valparaíso. Ah, perfecto. Claro, entonces, en realidad yo viví de niña. Eh, todo lo que mi papá cargaba de la guerra también entonces éramos como muy unidos hacíamos mucho deporte y la austeridad o sea nosotros no nos faltaba nada pero mi familia era muy austera o sea como que mi mamá estaba en la casa nosotros éramos seis hermanos nos hacía la ropa eh, como que no vivimos así como despilfarrando sino que nos, claro como que vivimos de forma muy austera y, y mi papá y mi mamá eran muy solidarios, muy solidarios. Yo, por ejemplo, recuerdo que a veces estaba lloviendo, en ese tiempo había muchos mendigos, mucha gente muy muy pobre, y llegaban a pedir un alimento con un tarrito, y mi mamá no permitía eso, sino que entraba a la casa, le daba ropa seca a la gente, y le servía de comida en nuestra casa, en un plato, sentadito. Y, y la verdad es que después, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá una vez trajo de una parcela que tenía mi papá trajo unos duraznos, entonces me dijo acompáñame a dejar los duraznos a un hogar que había. Nosotros vivíamos en la Reina, una, había un hogar como Cerca. unas cuadras, claro, más arriba. Y yo dije mamá, dije pero si tú queréis darlos, si nosotros vamos a dar los duraznos, que los vengan a buscar. Y mi mamá me dijo, no, pues dijo, si yo tengo que dar, yo quiero darme la satisfacción de, de, de dar estos duranos Y yo llegar a la casa. Claro, ya? entonces fuimos al hogar, caminamos, a mí me dio vergüenza porque pasé por la esquina donde estaban los cabros, ahí como de, ¿Ya? en vez de quebrarme, iba con el carro de los duraznos. Entonces ahí llegué, al, cuando llegamos al hogar y las niñitas tan contentas con los duranos porque eran unos duranos bonitos, ricos, y yo entendí ahí, porque fíjate que mi mamá me dijo que uno no tiene que dar lo que le sobra, sino que tiene que dar lo que le cuesta. Y la verdad que ahí aprendí que uno, el dar es una satisfacción mayor que el recibir. Sí. Y ella me dio esa lección y nunca me olvido de Además eso. Además que también se dice, eh, y no lo digo con el afán de que hay que dar, sino ¿Sí? que cuando uno da de corazón, eh, esa bendición se multiplica, se multiplica. Se multiplica. Sí, a mí me pasa es eso. Yo siento que se multiplica, es verdad. Señor director, ¿cuántos minutos ya hemos multiplicado? Ah, o estamos restando, ya nos quedan apenas tres minutos. Oye, ya estamos a tres minutos este primer bloque. Eh, quiero agradecerte porque, en el fondo, este programa se llama En tu propia Ley. Es como la vida. Te ha tratado y te ha, y te ha llevado al lugar donde te encuentras tú, muy bien vestida, oye, muy bien combinada, de negro, con verde, aros, eh, tu anillo, todo, todo calza. ¿Ah? Bueno, yo agradecerte porque la verdad que es una oportunidad linda de hablar de las cosas del corazón, sí, de los sentimientos. Sí. Y honestamente yo soy una agradecida de la vida. Como que cuando me vaya de este mundo solamente voy a dejar. Eh, felicidad. Y, lindos recuerdos también. <laughs> y lindos recuerdos. Sí. Y yo creo que voy a vivir en el corazón de mucha gente que me va a recordar siempre. Qué bonito. Mira, <laughs> qué, qué bonita forma eh, filosófica de vivir la vida y de entenderla. Sí. Así que... Es que yo creo que uno viene a la vida a dejar algo. Porque sí. al final cuando tú te morís no te podés llevar nada. No. Claro. Como está, la, está la frase es <laughs> antigua eh, ha fallecido nuestro querido deudo. La idea es que no deje deuda. Exacto. No, no. sino que deje lindos recuerdos. No, yo creo que uno cuando deja huella, esas huellas es la antesala de la vida eterna, porque tú vas a vivir siempre en el corazón de alguien. Dice por ahí también que cuando uno está en constante recuerdo con esa persona que partió nunca muere. Así es. Porque siempre está en el recuerdo. Sí, sí. Siempre está viva. Yo lo he sentido así, sí. Y que te acompañan. Qué bien. Oh, oye, queridos amigos, amigas, ustedes sigan en nuestra compañía, que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, queridos amigos, amigas, ya estamos de regreso en este segundo bloque, conversando y conociendo un poco más de la vida de María Victoria Rodríguez, eh, una servidora pública de tomo y lomo, como dicen por ahí. Sí. Porque además, eh, yo te he puesto a prueba, de repente yo te he llamado a ciertas horas, te he llamado, y tú siempre dispuesta. Tu teléfono siempre, y cuando no, eh, llamas de vuelta al rato. Exacto. Oye, eh, cuéntame, ¿de dónde viene esto? Eh, ¿Quién te heredó? Eh, Todo esto el servicio público fue tu padre, fue tu abuela, fue fue quien. Bueno, yo creo que eh, ponte tú mi papá, mi mamá eran uh -huh. muy solidarios, muy preocupados de la situación de las personas que estaban sufriendo, de familiares que lo estaban pasando mal, pero yo creo siempre he pensado que mi nexo más importante es con mi abuelo paterno. ¿Y por qué? A quien yo no lo conocí, es que mi abuelo eh, era un idealista así, pero de, de, de extremo, de extremo. Claro, de dar todo eh, por sus ideales. Él era el médico de un pueblo que se llama Villablino en España, en el interior de León. ¿Ya? Y él en realidad renunció a todo durante la Guerra Civil Española, él era de la República. Entonces, eh, él renunció a todo por sus ideales, por tratar de buscar soluciones para las personas más humildes, para los mineros, para las personas que sufrían. Y él trató por todos los medios de alcanzar ese bienestar que él gozaba, porque él era un médico, tenía un buen pasar, pero él se sacrificó por la gente más humilde, más pobre y entregó su vida por eso. Siem, siendo, perdón, siendo siempre médico, sí. o en algún momento eh, se inclina por la política. No o sea, eso. Eh, siendo médico se inclina por la política. Ya, eso. Es importante. Y él fue uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español mm. en los tiempos de la Guerra Civil Española. Y él fue candidato a diputado en los momentos en que, por temas políticos, él estaba preso. Porque él ya se puso la guerra como la guerra civil extrema. La hizo suya. Exacto. Sí. Y él, como era el representante del gobierno republica, de, de la República, en ese momento, él estaba preso. Y fue candidato a diputado estando preso. ¿Pero cómo se puede hacer eso? no sé ah. él, él estaba y él, él ya era candidato cuando lo tomaron preso ah, perfecto, por ya, ser fue, candidato fue en el proceso claro ya. y sabes tú que él sin hacer campaña sacó 67 mil votos ah. sin hacer campaña bueno él él en realidad para mí representa el ideal la entrega eh, a cambio solamente de entregar de ¿Tú tenido, servir tú has tenido la posibilidad de conversar con alguien que que sí lo conoció sí cuando fuimos ahora en diciembre del año pasado... Ah, sí, me enteré que anduviste sí. en España. Sí, anduve en cuéntame. España, cuéntame y fuimos a, de... al pueblo de mi papá, Villablino, y ponte tú, mucha gente lo recordaba porque es como un... Eh, es una persona como que está en, en, en la identidad del pueblo, este personaje, eh, este médico. Generoso, bondadoso, además era muy guapo. Las tenía eh, todas. Todas, muy, wow. muy, con un corazón de oro, y lo recuerdan mucho. Pero un caballero en particular, que tiene una tienda donde venden souvenirs de Villablino, yeah. me dijo: ah, ¿Quién es ella? Yo, eh, dijo: Ah, dijo el, un amigo nuestro que vive en Villablino, y dijo: No, dijo: Ella es la nieta del doctor Calleja, porque mi abuelo era Rodríguez Calleja, pero lo nombraban por su apellido. El doctor Calleja y el caballero me dijo, tu abuelo fue un Dios, me dijo. No hay quien no le haya debido atendida a los partos gratis, entregaba su tiempo, iba para todas partes. Él era una persona con un corazón de oro wow. y que no haya quien en esos años que él estuvo acá le haya hecho un favor o le haya entregado lo mejor de él sin pedir nada a cambio. Y ¿Y la ¿Cómo verdad, vivía? Es que yo no sé. Tenía un sueldo, ¿no? Yo ¿Cómo? creo que tenía un sueldo porque ah. en realidad es lo que me dijo que su mamá había tenido ocho hijos, mi abuelo le había atendido los ocho partos gratis ah. y que en realidad más encima de la señora no tenía dónde vivir y mi abuelo le construyó a tres familias que no tenían dónde vivir, les construyó... Dentro casi, de su terreno. Dentro de su terreno hizo tres casas para que tres familias que no tenían dónde vivir pudieran vivir dignamente. Él yo creo que es como un ejemplo que ya no hay de las personas que son capaces de darlo todo. Y yo me siento súper conectada con él y yo creo que por ese camino, porque en realidad yo iba por el trabajo social y a la política, y de hecho yo no milito en un partido político, mantengo mi corazón en la izquierda porque de ahí vengo y de ahí es mi raíz, pero yo nunca he militado políticamente. Pero siento que el camino es el de mi abuelo. Y yo muchas veces siento que él estaría orgulloso de mí. Ay, qué lindo. Yo te escucho con un especial cariño. Y me imagino que, claro que sí, claro, porque sí. en realidad es una historia de vida muy fuerte. Porque él cuando llegó, llegó a Valparaíso en el barco que trajo Pablo Neruda, eh, con sus niños, tenía una sí. maletita chiquitita ¿qué? Con, yo creo que apurado traían algo de ropa sin nada y muchos sueños sueños también y él siempre él venía con una maleta que nunca deshizo porque él pensó que iba a ser un tiempo y se iba a volver ah, venía él quería como... volver ah, ya, y a mucho, te acuerdas que muchos exiliados sí. les pasó lo mismo sí. mi abuelo nunca deshizo su maleta y él él fue muy triste su historia porque ellos salieron de en la guerra mi abuelo se enroló eh, para estar en el campo de batalla atendiendo a las personas heridas. Sí. Herida. Entonces él estaba ahí, era eh, algo de capitán de sanidad, porque sin ser militar él estaba ahí en la. O sea, en un rango de acuerdo a la, a la profesión que tenía. Exacto, sí. y él estuvo como médico ahí. Y resulta que ellos partieron con cinco hijos, y una de ellas le dio meningitis y se murió, o que se llamaba María Asunción, Marujita, mm. y ella se murió. Y la verdad que llegó acá con mi papá, que era el único varón, y tres hijas. O sea, eran cuatro, llegaron, perdón, llegaron los cuatro hijos acá. Eh, unos, digamos, las niñas eran chiquitas, de ocho años por ahí, y mi papá de haber tenido como doce, trece años por ahí. Y bueno, y empezaron a estudiar, eh, siempre les fue bien en el colegio, y también a mi abuelo primero lo mandaron a la isla Juan Fernández, que fue el primer médico que hubo que. Erradicado en la isla Juan Fernández. Ya. Y después le tocó. A tiempo completo. A tiempo completo. Y después le tocó ir a putaendo. Y la verdad, murió súper joven, a los 49 años. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Murió de. Bueno, le vino un cáncer porque fumaba mucho, pero influyó mucho su pena de, de haber dejado todo, haber salido de su patria. Me imagino. Claro. Pero yo, yo lo que rescato de todo eso, mis papás, mis tías. Nosotros, sus hijos, sus, mis, mis primos, uh -huh. todos salimos adelante. Todos, eh, digamos, con esa. Yo creo que nos sirvió esa base como de esfuerzo, de lucha, de preocupación por los demás. Que las cosas cuestan. Claro, sí. y que uno no está solo en este mundo, tiene que ser solidario con los demás. Y yo creo que la historia de mi abuelo a mí me marcó mucho. Mira, mi papá cuenta una historia que es como de novela porque él andaba jugando en ese momento cuando yeah. tuvieron que arrancar en su bicicleta que era la única bicicleta del pueblo así que la prestaba jugaban para allá, para acá, se subía y además es un pueblo muy bonito porque es, es como un pueblo de montaña entonces tiene bajada, subidas, ah, claro, me imagino, tirarse yeah. en la bicicleta y pasó mi abuela en un auto con sus otros hijos y le dice súbete, súbete, nos tenemos que ir mi papá no quería soltar su bicicleta y él nos cuenta a nosotros que su último, como que ahí dejó de ser niño y dejó su bicicleta afirmada en una pirca y la miraba para atrás. Como de lejos. La, de lejos y ahí, ahí se quedó la bicicleta botada, cuenta, que era su mayor tesoro de niño. Se fue ahí, el antes y el después. O sea, exacto. Eso marcó. Ahí, marcó, ahí, ahí marcó, ahí ahí dejó de ser niño. Bueno, y todo eso, pues que como que él nos transmitía a nosotros cuando nos contaba historia en nuestra casa, eh, todo era como era muy. De la, como vivíamos con mi abuela española, las canciones, las comidas, todas esas cosas que fueron como quedando en nosotros. Eh, eh, María Victoria, eh, volviendo al tiempo, año 2022, eh, tuviste un periodo donde fuiste gobernadora. Está siendo eh, core, reelegida nuevamente, eso habla muy bien de tu gestión. Así que, eh, María Victoria eh, Rodríguez, alcalde, ¿cuándo? No. no, pero de repente hay gente que dice, no, pero sinceremos, ¿no? me dijeron, Bueno, la gente me dice pero, eso eh, en la calle. Pero escúchame, porque yo, yo dije a un par de personas que, que iba a conversar contigo, pero pregúntele, por favor, ¿cuándo va a ser alcaldesa? No, la verdad que en este momento no he pensado eso, no es no el momento. Estoy, Mañana sí. Ah. Es que estoy muy, muy cómoda en este rol de Pero muchas veces hay que salir de la, de sí, la zona de verdad, confort. Sí, es verdad, hay que ah, salir sí. de la zona de confort. Sí. Yo la verdad que también eh, quiero aprovechar de agradecer a toda la gente el del cariño. Valle de Aconcagua, el cariño, porque he sido elegida dos veces con la primera mayoría y la verdad que sí. eso es importante en este momento en que, cuesta tanto abrirse camino en el mundo de la política la confianza lo es todo exacto y yo creo que es el cariño la confianza y por el momento la verdad que no me plantearon eh, ser candidata a la alcaldía por el momento por el momento ante cualquier cosa y vamos a estar informando <laughs> ¿Ah? María Victoria está todo muy entretenido pero tenemos que ir con nuestros sponsors pero primero vamos a hablarles de este nuevo modelo de zapatilla de la familia Adida que está en todas las tiendas de Casani del Gran Valle de la Concagua. Continuamos con otros Fagal Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las bajas temperaturas en invierno y las altas en verano. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, somos Fagalde, Ingeniería en Climatización. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en horarios habituales. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. La RUCA Restaurant. El gran sabor del Valle de la Concagua, abierto de martes a domingos de 12 a 19 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La ruca, tradición y sabor familiar. Ontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente con todas las prestaciones, manteniendo además todos los protocolos sanitarios. Están apareciendo en pantalla las direcciones de San Felipe y Los Andes para que agendes tu hora de atención. Recuerda, somos Borgel y Toledo. Eh, oye, me parece todo muy interesante. Yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que a ti de repente te pone triste hoy en día, año 2022, que te deja así como media pensativa, te dice, hey eh, María Victoria, ¿qué pasó? ¿Dónde estás a ganas de vivir tu Mira, alegría? Me pasa? pone triste la injusticia, uh -huh. la inequidad, me pone triste cuando hay gente que está enferma y que no tiene los medios para poder eh, tener un tratamiento adecuado y salvar su vida, me pone triste perder amigos, amigas cercano a los papás, ¿no es cierto? Me pone triste la partida de seres que son importantes para uno, que uno los quiere, que, eh, que quiere seguirlos viendo, seguirlos teniendo. Eso me, me pone triste. Te pone triste. Eh, para ti el tiempo de pandemia, ¿qué fue lo más productivo que hiciste en tiempo de pandemia? Tú dijiste, yo aquí, cuando estuve en pandemia, hice algo distinto, algo que nunca había hecho, y de verdad fue un tiempo que a mí me ayudó montones. Mira, yo creo que el tiempo de pandemia fue un momento de reflexión también de las cosas importantes de la vida. Y de repente uno se enreda demasiado en cosas que no son prioritarias. Como por ejemplo. Eh, por ejemplo, comprarse ropa. Por Oye, no hace falta ropa de zapatillas. <laughs> claro, claro, ¿eh? Y tiene como 10. La pandemia, yo creo que anduve con las mismas, unas botas así como de chiporro, yeah. <laughs> unos pantalones y tenía que arreglarme de aquí para arriba para las reuniones por ejemplo que eran Zoom. Ah, no sé, claro. claro, te tenías que arreglar de aquí para arriba. Pero yo creo que más que eso, yo creo que es como pensar en no tener disputas con nadie, en tratar de dejar todo en regla de no tener bronca, de no, de no cargar con el peso de situaciones de que son innecesarias. Eh, y también me di cuenta de lo importante que es eh, tener libertad de poder salir, ponte tú, ahora andar sin la mascarilla. Me acuerdo cuando teníamos que pedir permiso para salir y te daban dos a la semana claro. y por ejemplo yo iba al supermercado, ya, compraba. Y, y, y con el mismo permiso no podía ir al dentista. Tenía que esperar el otro permiso sí. otro día para poder ir al dentista porque ese no me servía aunque me quedaran horas claro. para ir al supermercado. Y la verdad que eso era complicado, pero también uno de repente se dio cuenta, hoy que éramos libres antes de la pandemia, que nos podíamos conectar, sí. comunicar. De hecho, tuvimos después de esos tiempos, empezamos a hacer juntas con mi hermano. Porque no nos veíamos. Pasaba un año, por ejemplo, de la pandemia y estaba cada uno en su casa, en sus cosas, y empezamos a ser juntas y arrendábamos unas cabañas que ahora fuimos hace poco en Maitencillo y arrendábamos todo el complejo de las cabañas. Y íbamos los hermanos, los, sus parejas, los sobrinos, los nietos. ¡Ah, qué maravilloso! Y pasábamos dos, tres días y volvíamos a juntarnos porque. También la muerte de mis papás, primero mi papá, después mi mamá, nos quitó ese lugar de encuentro importante que era la casa de ellos. Y un buen punto porque realmente repente, si bien es cierto, en el caso mío personal, eh, nosotros tenemos el, el encuentro de las reuniones familiares en el sector Las Vegas, allá en Yayay. Entonces, hace muy poco se nos fue eh, mi suegra, ¿eh? mi suegra. Adelita. Entonces ella es como la. es la matriarca hasta el día de hoy. Y ahora está Jorge Pérez, ahí está, le estamos dando contención, cariño. Y claro, eh, ellos son como lo, lo, los seres que sí. uno va a ver y dice, hoy voy a la casa de mi suegro, voy allá donde la Adelita, Y ¿Sabes voy? tú que Es que al no estar ellos, no es la casa. Eran ellos, ¿cachai? Claro, Porque... uno dice voy a la casa de <laughs> claro, él, pero... pero no, era ellos, ellos, su espíritu. Primero, digamos, mi mamita siguió mientras ella estuvo, nos seguimos juntando. Pero ahora vamos a otras partes porque en realidad la casa ya no tiene ese valor, ese sentido, esos afectos. No sé, mi mamá, ponte pues, tú, hacía uh, empanadas en un horno de barro que tienen ahí en ah, su casa. Es lo mismo que claro, vivimos nosotros allá. Una piscina grande que mis papás ni se metían a la piscina, la tenían para nosotros, para los nietos, los hijos, eh, no sé, los niños... Como había muchos paltos, o hay muchos paltos, los niños, mis sobrinos, mis hijos, jugaban en los paltos, hacían casitas de muñecas, no sé, cosechaban cosas. Eh, era como, no era solamente el lugar, sino que era también lo que eso significaba, irradiaba, las Navidades con un viejo de Pascua, ¿no es cierto? Que, sí. que eran diferentes. Ahí mi mamá tiene una anécdota muy divertida porque contrató, siempre era uno de nosotros el viejo Pascua, y mi mamá dijo: No, los niños se van a dar cuenta, y contrató un vecino. Ah, y le pasó yeah. el traje. Yeah. Pero la mala suerte es que el vecino está, se curó. Ah, y estaba ¿sí? medio entonado. Y llega el viejo de Pascua tan valiante y los niños aterrados ¿sí? <risa> <risa> Se por el lado. <laughs> por el lado de la piscina, y, y si no... veíamos que se si iba a caer, se iba a No, sin si no... traía un saco, si ah, traía, traía salto, yeah. Pero los niños después decían. Mamá, el viejito Pascua estaba curado. No le decía ellos que se venía bajando del trineo y por eso se tambaleaba claro. así, pero, pero no, las anécdotas hacíamos show. Hasta mi mamá actuaba todo y mi papá celebraba todas las cuestiones. Yo creo que nos inyectaron mucha alegría también ellos a nosotros. Sí. Y la suerte también que ocurrió ahí. Que ponte tú la familia de Mario, de, de mi marido también, igual pues, también Motivado, íbamos íbamos motivados. palimache, hacíamos desfiles, y era como igual así como que eh, se juntó ese, esos familiones que tenían ese mismo espíritu de, de, compartir. de compartir, de reírse, de celebrar. Y en realidad eso también nos deja hermosos recuerdos por ambas partes, porque también mis suegros partieron y Aquí en el corazón se quedaron para siempre. Eh, eh, me imagino que, eh, porque esto es como una, una cadena, me imagino que también tú quieres que te recuerden así vos. Sí, sí, yo, quiero, yo también quiero que me recuerden así porque en realidad más que el dolor... No, no, no estaréis pidiendo mucho. Ah, no. <laughs> no, yo lo que quiero, mira, A lo ver. que yo quiero es De dejar una huella ¿Ya? que... Que no pase en vano el, por el mundo, por la vida, sino dejar una, hue una huella, eh, eh, yo creo que ni siquiera de, de, de algo así que va a ser famoso en el mundo, Ajá. sino que la huella es ese granito de arena que queda en el corazón de la gente, de decir fue una buena persona. Como que, ah, es que, bueno. es que yo me imagino así, porque de repente yo he escuchado, no sé, por ejemplo, de mi suegra. Ah, pero si la delita era aquí, allá, oye, oh, pero ella me ayudó. Ella tuvo un gesto súper lindo que yo hasta el día de hoy sí. recuerdo. Entonces, es un poco eso, ¿cierto? Sí, eso. Sí. Eh, son los pequeños detalles que hacen que tú vayas marcando una huella de que es como un caracol. Así que va dejando... Ah, una estela. Una estela. Claro, Exacto. un brillo, sí. Como... Y, y de la gente, ponte tú, eh, que te reconoce, que te quiere, te saluda. Y que. Oye, pero, pero en realidad yo me imagino, te escucho, yo me imagino también porque es muy lindo de repente uno llega a un lugar y dicen, no sé, ah, mira JL, ah, María Victoria, ah, ah pero ahí en la core, y acá. Sí. Yo reventando en la calle y por el tema del Omega, del videoclub, siempre me dicen, Omega, por ahí me dicen, oh, Omega, ¿cómo estáis? Entonces, ¿por qué me hacía Omega? No, oye, oh, qué lindos recuerdos teníamos y cuando íbamos a rondar películas y todo. Es un poco eso. Es, es como que era la... bonito eso porque sí. esos tiempos del avión de la película había un panorama ahí, pues. Claro, era, era, era eh, digamos. Ir a sociabilizar también. Pues. Claro, Era... no es meterse al Netflix y marcar qué voy a ver ahora. Ahora es como más individual. Sí. Antes, por ejemplo, había que negociar con los hijos. Una. Con Marito, que es más pequeño, eh, películas de niños y una para nosotros. Entonces, claro. al primero veíamos la de los niños, claro, claro para el equipo y se preparaban cositas para picar, para sí. comer con la película. La de hecho, Ponte Tú, habían películas que le gustaban tanto porque los cabros chicos ven varias veces y le gusta repetirla eh, y no sí. la podíamos devolver porque está, métale, verla, verla, verla. Eso y... es multa. <laughs> sí, eso es multa. Eso es multa. <risas> <Sí>. <risas> de repente, me pasaba y me decía, oye, me gustó tanto. A la película que tú me recomendaste, que la vi dos veces. Ah, me debes dos mil. Pero, ¿cómo? Si era dos mil por verla. No Nosotros a, a veces la íbamos y pagábamos de nuevo para poder dejarla porque me el imagino. otro no, no quería ver de nuevo la película. Ay, qué interesante. Señor director, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, buenísimo, buenísimo. Oye, eh, yo te quería preguntar en este año 2022, ¿cierto? Que estamos volviendo, entre comillas, a la normalidad. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer de lo que estaba prohibido en pandemia? Bueno, me ha gustado andar sin mascarilla, ya. respirar el aire, no sentir como, bueno, igual uno se las tiene que poner, por ejemplo, si me subo a un colectivo. Entras acá. a una parte donde hay personas mayores. Los centros de salud, las clínicas. Claro, te lo pones igual. Pero me gusta eso de caminar por la calle sin la mascarilla y sentir el aire. Y pasa que uno también se reencuentra con los Sí. Porque, no sé, yo creo que a ti también te pasaba lo mismo que yo, que saludabas personas, pero no sabías quién era. Po. Claro, después uno aprendió a identificar a la gente de aquí para arriba. Claro, claro, sí. Y uno ya identificaba más los ojos de las personas. Pero, por ejemplo, a mí me ha gustado eso y me ha gustado también la idea de que vayamos dejando la pandemia atrás porque yo ni en la película más grande de terror me imaginé que podíamos vivir eso y iba a ser verdad, cuando empezó la cuestión de la pandemia yo pensé que iban a ser a lo más dos, tres meses pero nunca me imaginé más de dos años en esta situación Nadie, y sobre todo el riesgo de vida para las personas cuántas personas no perdieron la vida, si eso es terrible a mi hijo le dio el que estudia en Santiago el menor le dio el COVID en el peor momento y nosotros no podíamos salir de acá de los Andes, ir a verlo a Santiago porque no se permitía pasar. Los cordones sanitarios claro, eran lapiarios. claro, no podía ir pasar. Y la verdad, preocupados de él, afortunadamente él, él se había puesto una vacuna experimental, la AstraZeneca que la estaban probando. Ajá. Y como estudiante de medicina se había ofrecido voluntariamente. Para, voluntariamente y eso le ayudó a que no fuera peor pero estuvo muy mal le afectó mucho mucho y nosotros igual desesperados acá sin poder ir pero también me, me de las cosas que tú dices que uno reflexiona que ahora que a la gente que le da el covid no se muere como que en la mayoría de los casos por lo menos ya no está asociado a la muerte pero qué terrible eso tanta gente que perdimos por sí. esta pandemia y que y joven por lo demás también jóvenes 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 mucho muchos jóvenes yo yo espero que terminemos definitivamente porque todavía no estamos del todo afuera. Bueno, de, de hecho dicen por ahí las la cifras eh, oficiales que, que está subiendo están subiendo las cifras de manera silenciosa y la idea es no no retroceder así es bueno espero eso pero también sabes tú mira yo tengo una habilidad eh, que es como un cuál sería viene <laughs> que yo tengo una habilidad eh, bueno aparte de que me gusta mucho leer me gusta escribir y he tenido oportunidad ponte tú desde que estaba en el colegio de ganar premios me gusta escribir y yo hace un tiempo atrás escribí un cuento cortito que se llama el sombrero de las buenas ideas y es un ah. cuento que ganó un premio nacional en el Chile Crece contigo. ¿Dónde está ese libro? Está en internet, pero no es un libro, es ah, un cuentito. ¿Un cuentito ya? Ya, pero la gracia de este cuentito, que yo de repente lo miré y una amiga mía me dijo, oye, me dijo, estoy haciendo las tareas con mi nieto y adivina el cuento que tengo que leer. Y era mi cuento. Ah, Entonces yo me metí a wow. internet y mi cuento fue seleccionado primero por el Ministerio de Educación, no solamente en Chile. En Argentina, en México y en España, y hacen representaciones del cuento y lo utilizan para que los niños desarrollen la creatividad y la imaginación. Entonces, yo también porque tú tengo un compromiso de vida de poder escribir porque a mí me gusta mucho escribir sí. pero más me gusta escribir para los niños. También hace poco en el Servio me gané un premio cuando estuve trabajando en el Servio. Una casa, no. No, 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 no. no en el Servio me gané no un, un diploma. Era un eh, era que había que escribir del otoño para los niños de un jardín infantil. Ya. Y yo creo que tengo una conexión con la infancia con los niños. Una habilidad también. Claro. Es una y cercanía. yo creo que es porque tuve una infancia tan feliz que me, que me comunico muy bien con los niños. Oh, te, te pasa un poco como como me pasa a mí, que de repente cuando llego a una casa, como que lo, lo, los niños, como que se acercan a uno. Sí. Es como que sí, los, hay... niños, los niños captan la, no sé, la... la y buena... entonces entre esas cosas que tengo que hacer y que son pendientes... Seguir escribiendo. Es, claro, y quiero escribir, eh, digamos, para los niños, y quiero escribir esos cuentos con sentido que pueda ser igual que este cuentito, que, que lindo que se pueda dedicar a, a, a reforzar en los niños la creatividad y la imaginación. ¿Y cómo se te ocurrió, cuál fue el chispazo que tú dijiste, ya yo voy a escribir eh, le, la idea del sombrero, ¿cómo es? Se llama El sombrero de las buenas ideas. El sombrero de las buenas ideas, está en internet. Sí. sí. ¿Y ¿Cómo nace? ¿Y cómo nace el nombre también? Eh, es como inspiración nada más porque. De un mago, sombrero mago. <laughs> claro, es que eh, el, eh, en realidad me proyecté a mi propia infancia cuando uno cree top. Entonces, como uno cuando. Súper Claro, uno, uno le cree, ponte tú a los papás, te dicen, no sé, eh, mira esta, esta luz viene de no sé dónde, una estrella, y ah, tú creís top. O claro. sea, como uno cuando niño. Cree eso. La inocencia. Es, la inocencia. Sí. Pero el, el cuento es así, bien simple, porque. Es un abuelo que era fantástico porque, ponte tú, cuando llegaba a la casa, si los niños estaban tristes, los hacía reír. Eh, si los niños tenían, eh, no sé, pues estaba lloviendo, él les decía va a salir el sol y el sol salía. Entonces, ellos estaban intrigados. Muy mágico, la verdad. Claro, abuela. muy mágico. Y además, ellos decían, claro, él tiene tiempo, no va al colegio porque encontraban que el colegio les quitaba tiempo para ah, jugar. Entonces, bien. el cuento, como es tan cortito, dice: Bueno, los niños, una vez el abuelo se quedó dormido y se pusieron su sombrero po, y se dieron cuenta que de este sombrero mágico salían las ideas. Las buenas ideas. Entonces ellos eh, se dieron cuenta, pero no le dijeron al abuelo que habían descubierto ah, su secreto, bien. que dejaron que él siguiera entusiasmado contándoles esos cuentos y haciéndole todas las maravillas que en su imaginación los niños le creían a él. Para ir cerrando, ¿te gustaría que te recordaran también como una abuela sabia? contadora de sí, historias. Sí, me gustaría. Yo tuve abuelas sabias porque tu, bueno, tuve dos abuelas maravillosas, una española, otra chilena y mi abuelita chilena nos contaba cuentos, pues entonces a mí me gustaría que mis nietos, bueno yo tengo relación de afecto con mis hijos obvio, eh, eh, con sus parejas pero también con mis nietos maravillosas y me gustaría sí, porque en realidad soy orgullosamente abuela. Qué bien. Oye, eh, María Victoria, nosotros eh, estamos quedando con el corazón llenito de amor porque ah. hemos sentido tu cariño, gracias. hemos sentido tu energía positiva y de verdad que eh, debo, a nombre del equipo, sentirme eh, muy contento de tener una servidora pública como tú que disfruta de las cosas simples de la vida, que está siempre disponible 24-7 y te deseo sin duda lo mejor para este año y para toda la vida, amiga mía. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerte esta oportunidad sí. y saludar a todos los auditores de de frecuencia 7 que están conectados. Cultura online también. Cultura online, ¿no es sí. cierto? Eh, porque la verdad que es una oportunidad linda de conectarme con todos ustedes y darles las gracias también porque amor con amor se paga y la verdad que yo me he sentido regalada en la vida de todo el afecto, todo el cariño que he recibido de todos ustedes, mis queridos vecinos y vecinas de la provincia de los Andes. Qué bien, querida amiga. Así que usted eh, sigue nuestra compañía, el compromiso de volver la próxima semana. Y ahora nos vamos a ir con la cámara central tirando un besito y muchas un adiós. gracias adiós que estén Dios. Bien. chau chau.